El día martes, siendo las 21:30 horas aproximadamente, se recibe un llamado en la comisaría, en donde camino a, por ruta 19, camino a la localidad de tránsito, hay una vivienda en donde el señor se había ausentado durante el día y al regresar observa que la puerta trasera de la vivienda se encontraba forzada. Al observar en el domicilio constata que el faltante de un televisor de 42 pulgadas y de dinero en efectivo que eran aproximadamente 4.000 pesos. Y bueno, da aviso al personal policial, se llega inmediatamente al personal de tránsito y porque es camino ruta 19 para el lado de tránsito. Y bueno, inmediatamente se da aviso a los móviles, tanto a Arroyito, Tránsito, y al personal de la zona rural, la patrulla rural que tenemos en la ciudad. La patrulla rural justo se encontraba en camino a Los Membrillos, haciendo una parada preventiva, un control ahí de las personas que pasaban, y ellos notan que una motocicleta se venía acercando al control y al ver al personal policial se da la fuga. Por lo que comienzan a seguirlos, observando que venía una persona caminando con un televisor, por lo que inmediatamente proceden a identificarlo y en este mismo momento da aviso el personal de tránsito, por lo que se procede a prender al masculino con el televisor y se lo traslada a la comisaría. Se realizó un operativo cerrojo para dar con la motocicleta, no pudiendo dar con la misma, pero bueno, se procedió a la detención de este sujeto y el televisor sería el que habían sustraído en el domicilio del señor. El masculino es oriundo de esta ciudad, tiene 31 años de edad y se encuentra alojado a disposición de la Fiscalía de Feria, que es de la ciudad de San Francisco. Bueno, el masculino hasta el día de la fecha continúa alojado por el hecho. ¿Cuál es la carátula del hecho? Es robo y todavía se sigue investigando porque presumimos que pueden haber sido más personas.